Buenas y bienvenidos al canal de Decatacroker. Aquí estamos en un nuevo vídeo de noticias en el cual hablaremos de dos temas importantes. En primer lugar, veremos la animación de inicio de sesión del nuevo campeón Echo. En la última noticia repasaremos los splashers de las nuevas skins de Tryndamere, Irelia y Lee Sin. Y antes de comenzar, para la gente que pregunta por la salida de Echo, seguramente esté disponible a partir de la próxima semana con el parche en el servidor principal. Pero como os digo siempre, por desgracia Riot nunca da fechas y no podemos confirmar un día exacto. Y ahora comenzamos con la primera noticia. Este sería el login de Echo. El campeón de Zaun cuenta, además de la animación, con una música exclusiva, la cual podéis descargar a través del enlace de la descripción. Recordad que todavía falta el splasher de la skin secundaria, Tormenta de Arena, pero estoy seguro de que esta misma noche estará disponible en el PvE. Por cierto, también en la descripción os dejo el enlace a la imagen estática que aparecerá si elegimos la opción de deshabilitar la animación del login. Ahora pasemos con la última noticia. Como cada fin de ciclo dentro del servidor de pruebas, ya han sido aplicados los splashers de las nuevas skins. Aquí tenemos en primer lugar a Tryndamere Pesadilla, una de mis ilustraciones favoritas de este ciclo. Recordad que esta skin costará 750 Riot Points y no modifica nada más que sus texturas y modelo, aunque viendo el splasher la verdad es que parece mucho más cara, al menos desde mi punto de vista. En la descripción os dejo un enlace al vídeo para que podáis ver las skins más a fondo. La siguiente ilustración pertenece a Irelia Orden del Loto. Como ya sabéis, es la segunda skin de esta temática y la verdad es que estaría muy bien que contase con tantas mejoras y efectos de habilidades como Karma. Aunque pensándolo bien, Irelia no tiene tantas posibilidades de modificación, ya que sus habilidades son bastante simples en cuanto a partículas y efectos. Lo único que cambia en esta skin es su modelo, texturas y efecto visual en su ultimate. Costará 750 Riot Points y en cuanto a su splasher lo veo perfecto. Esperemos que más adelante contemos con alguna skin más de esta temática. Por último, aquí tenemos a Lee Sin Knockout. Quizás ha sido una de las skins que desde Riot han pensado que podría triunfar, pero no está teniendo muy buena acogida por parte de la comunidad. Por una parte lo entiendo y por otra tampoco veo mal la skin, pero para gustos los colores. El splasher la verdad es que tampoco me dice mucho. Como curiosidad, aparece Gragas en la parte superior. Esta skin de Lee Sin costará 1350 Riot Points y como casi siempre será rebajada a 975 en su salida, aunque no es 100% oficial que así sea. A falta del splasher de Echo, Tormenta de Arena, me gustaría saber cuál es vuestra ilustración favorita. Yo por ahora me quedo con Tryndamere. Participad con vuestros comentarios. Hasta aquí el vídeo de noticias, ya falta poco para el nuevo ciclo, así que esperemos que esta vez caiga una skin para Zac, que ya viene siendo hora, y no creo que Riot quiera que vayamos a quemarle... Bueno, en fin, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends, podéis seguirme en Twitter @decatacroker y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!